Bien, y estamos con lo prometido. Vamos a establecer contacto con Jorge Bastías, director regional del SENDA. Don Jorge, ¿cómo estás? Gusto de saludarle. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar el llamado de TV Noticias. Queremos hablar sobre esta nueva ley de alcoholes que se promulgó hace, no sé, hace poquito rato, un par de semanas o algo así. Las cifras que se manejan son alarmantes. En Chile, en promedio, se estima que una persona empieza a beber alcohol a los 13 años. 13 años una persona empieza a beber alcohol. No sé cuáles son las cifras que maneja el SENDA, imagino que por ahí va la cosa. Y si nos pudiera orientar en torno, antes de entrar a tallar, digamos, y a contarle a la gente qué consiste básicamente la ley, las prohibiciones y lo que autoriza finalmente, hacer una pequeña radiografía del consumo de alcohol en la región del Biobío. No sé si tiene datos de la región del Biobío. Sí, claro. Yo sé que a usted le gustan mucho los datos, Hugo, así que estoy muy preparado hoy día para entregarle datos que nos van a poder generar un pequeño diagnóstico antes de hablar de lo que de esto histórico, que finalmente después de 14 años, yo escuché recién usted hablaba de cerca de 10, son sí, 14 años que estuvo en discusión por parte del Congreso y hoy día ya está listo para poder empezar a implementarlo ya después de otros procesos también administrativos que se requieran. Pero fíjese que acá en el último estudio que teníamos nosotros en la región del Biobío de población general, un 37% de las personas dicen que han consumido alcohol en la última semana, perdón, en el último mes, en los últimos 30 días. Estamos hablando de personas adultas, pero cuando vamos a la cifra de jóvenes, de estudiantes entre octavo y cuarto medio, tenemos un 29% de estudiantes que lo hacen, es decir, 3 de cada 10 estudiantes de la región del Biobío han consumido alcohol en los últimos 30 días, según este estudio. Y claramente eso indica también la edad de inicio que ustedes señalaban recién, que está entre los 12 y los 13 años en nuestra región. Nosotros también tenemos un estudio de población universitaria y ahí es mucho más alarmante. En la población universitaria tenemos un 67.4% de los jóvenes que nos dicen que han consumido alcohol en los últimos 30 días. Entonces, cuando saltamos de un 29% de los escolares hasta cuarto medio y después nos vamos a la época, ¿cierto?, de estudiantes de educación superior, nos saltamos un 67%, a cerca de 7 de cada 10 estudiantes de educación superior consumen alcohol en los últimos 30 días. Y otro dato que tengo también para poder contextualizar, dentro del estudio nosotros del Plan Nacional Elige Vivir Sin Droga, existe una encuesta que se realiza los segundos años medios acá en la región, y la primera encuesta que hicimos en el año 2019, tenemos que de los jóvenes que declaran que están aburridos, un 10.8% se han emborrachado en los últimos 30 días. De los que dicen que llegan después de la medianoche a su casa, un 17.4% se han emborrachado en los últimos 30 días. Y en los que declaran estar entre 3 o más horas en redes sociales, un 10% se han emborrachado en los últimos 30 días. Eso sí que es muy preocupante. Esas son las cifras que tenemos acá en la región. A nivel nacional estamos muy parejos. Generalmente estamos nosotros un poquito bajo la media nacional, pero hoy día esa es la realidad que tenemos acá en nuestra región y de verdad que es muy preocupante y por eso que celebramos con tanto ahínco esta modificación a la ley de alcoholes que creemos viene a un poco ayudar, ¿cierto?, a evitar este tipo de situaciones que hoy día nos entregan las cifras de nuestros estudios. Ahora, claramente usted sabe que el consumo de alcohol no solamente afecta a la persona en sí, en su aspecto físico, fisiológico, sino que también afecta al entorno, se producen episodios de violencia intrafamiliar, se producen episodios de abuso, se producen riñas callejeras, atropellos, conducción bajo los efectos del alcohol, y así podríamos nombrar una infinidad de situaciones que se producen cuando hay un excesivo consumo de alcohol de parte de la población. Por eso, bueno, precisamente por las cifras que usted ha ido entregando, digamos, que dan cuenta de un panorama complejo, a lo menos, ni hablar del tema de los menores de edad. Yo saco el tema de los menores de edad a un lado porque evidentemente ahí no puede ser, digamos. Pero los adultos, usted dice que un 37% de los adultos declara haber consumido alcohol en el último mes. Pero eso no significa necesariamente que haya un consumo problemático de alcohol, sino que puede ser consumo social, al almuerzo, que son las imágenes que estamos viendo ahí, mientras uno está almorzando, una cerveza, siempre cuando no vaya a conducir y ese tipo de cosas. Aparece como no una situación problemática. Sin embargo, era necesario, entendemos, modificar la legislación y se ha endurecido, y queremos saber qué tanto se ha endurecido en definitiva
la ley de alcoholes? ¿Qué prohíbe? Por ejemplo, vámonos al tema de los menores, que es lo que evidentemente hay que proteger mucho más. Está absolutamente prohibido la venta de alcohol a los menores, eso ya lo sabemos, pero las penas asignadas eventualmente a quienes sorprendan en esta circunstancia han sido agravadas, entiendo yo. Sí, pero más allá de la sanción, lo que busca hoy día esta modificación a la ley de alcoholes es generar la responsabilidad y evitar la promoción, ¿cierto? Y el llamado a consumir alcohol de parte de distintas acciones. Esta modificación tiene cuatro puntos: el etiquetado, la publicidad, ¿ya?, las medidas de prevención, que claramente apuntan a los menores de edad, y las sanciones, que son el último punto de esta modificación. Entonces, todo esto conjuga en algo positivo, que busca evitar el consumo de alcohol, retrasar en los menores de edad el inicio del consumo de alcohol, pero también el llamado a la responsabilidad, no solamente a las personas que consumen alcohol, sino que también a las personas que expenden las bebidas alcohólicas, también que tienen que hacer poner de su parte, ¿cierto?, en este tema de la responsabilidad que tenemos hoy día. Mira, en materia de etiquetado, bueno, primero lo que hay que señalar es que todas las bebidas alcohólicas van a ser consideradas las que tengan de 0,5 grados hacia arriba, ¿ya? En esto entra el vino, la cerveza, bueno, claramente los destilados, que son muchos, siempre superiores a 30 grados. Sí. Por lo tanto, ya hablamos de alcohol en todo lo que nosotros conocemos como bebidas alcohólicas, desde la cerveza hacia arriba. 0,5 grados, hoy día creo que, no sé, a lo mejor la cerveza que tiene menos grado debe tener entre 3,5 hacia arriba. Por lo tanto, todas las cervezas entrarían en esta categoría de bebidas alcohólicas para esta modificación. Entonces, dice que todas deben tener o deben contener advertencias sobre las consecuencias nocivas del uso de alcohol. Y esto ya sea en la botella, en las cajas, en los embalajes promocionales. Por lo tanto, debe haber una leyenda de esto. Esto se asemeja mucho a la ley del tabaco que se modificó desde el año 2006 en adelante. ¿Incluye solo leyenda o podría llevar la fotografía alusiva? Porque los cigarrillos, cuando se empezó ese tema, fue bien chocante para muchos. Yo no fumo, pero sí veía las cajetillas de cigarro, venían con una fotografía asociada que da cuenta de los daños que eventualmente se generan. ¿Aquí va a ser solo una leyenda, no una fotografía? Habla de leyenda con las consecuencias del uso del consumo nocivo de alcohol, especialmente para poblaciones de riesgo, como embarazadas, menores de edad o conductores. Okay. También habla de adherir o contener impreso una advertencia gráfica que señale simbólicamente que no se debe consumir en el caso de la conducción de los vehículos motorizados o las mujeres cuando están embarazadas. ¿Ya? Y ahí habla un poco, pone un ejemplo, como un auto rodeado con la circunferencia, con una línea atravesada. Esa va a ser básicamente la advertencia gráfica. Eso para todas las botellas que contengan alcohol. O sea, en el próximo tiempo, las botellas que tengan vino, cerveza, lo que sea, van a tener que tener una leyenda y además una gráfica asociada. Exacto. También dice, la obligación de incorporar advertencia recae en el productor, el fabricante o el importador. O sea, son ellos los responsables, el productor, el fabricante o el importador, de que las botellas o los envases de alcohol tengan esta señalización. No los distribuidores, digamos, sino los que la hacen. No, los que fabrican o los que importan los alcoholes. Advertencias incluirán también en toda acción gráfica, ya sea publicitaria, estimulación del consumo nocivo de alcohol, cualquiera sea el medio de comunicación en cual se ha difundido. O sea, siempre tiene que haber un mensaje de publicidad. En la publicidad. Mm. Y también dice, se debe informar los envases y etiquetas de la bebida alcohólica, la cantidad de energía presentadas en ellas y características de dicha advertencia estarán reguladas por un reglamento. Eso también lo vamos a conversar cuando un poco más adelante, sobre el reglamento que va a regir toda esta modificación. En materia de publicidad, la publicidad de las bebidas alcohólicas en televisión solo podrá realizarse entre las 22 y las 06 horas. O sea, de las 10 de la noche hacia adelante. Y se prohíbe dicha publicidad en radio entre las 16 y las 18 horas. Seguramente se debe ser parte de algún estudio, ¿cierto?, de mercado respecto a los medios de comunicación. Seguramente la publicidad, seguramente se estima, digamos, tiene que haber algún estudio que afirme que en ese horario, en el caso de las radios, debe haber muchos chicos escuchando las radios, probablemente, no sé, se me ocurre, de vuelta del colegio a la casa o no sé, por lo tanto probablemente por ese se prohíbe en las radios en ese rango horario, que también es raro. Uno podría haber esperado que lo que se aplica para la tele, digamos, también se aplique para la radio, pero tiene que haber alguna información ahí que no conocemos que da cuenta de que en ese rango horario hay muchos jóvenes escuchando. Seguramente para la tele se aplica el mensaje que nos entregan todos los medios de comunicación después de las 10 de la noche, ¿cierto? Sí.
Sí, claro. Y en la publicidad audiovisual se proyectará una leyenda que cumpla con los requisitos de etiquetado al menos 3 segundos en el caso de los avisos radiales, a continuación, perdón, y en el caso de los avisos radiales, a continuación del aviso y por un lapso no inferior a 3 segundos se reproducirá cualquiera de estas advertencias. O sea, ya sea en la televisión o en la radio, cuando se promocione los horarios señalados, tiene que haber una leyenda en el tema audiovisual y en el tema de las radios tiene que haber un pequeño mensaje de que es nocivo para la salud el consumo de alcohol. También se prohíbe la publicidad de bebida alcohólica en actividades deportivas. ¿Ya? Todas las actividades, excepto, dice aquí, los eventos deportivos internacionales de carácter mundial, continental o regional, pero ahí estamos hablando algo de eventos más masivos. Ahí casi no se podría prohibir, pues, se va a transmitir la Copa del Mundo y eventualmente Exacto. Hay una publicidad de alguna bebida alcohólica, no lo podemos prohibir. Pero sí se prohíbe, por ejemplo, que un equipo de fútbol tenga publicidad sobre un vino en particular, como ocurre, o una cerveza en particular, como ocurre. Habla de artículos deportivos, o sea, no solamente la camiseta, sino que estamos hablando, por ejemplo, si el equipo de fútbol tiene un bolso característico con publicidad, eso yo no lo voy a poder tener. ¿Ya? Y cuando hablábamos de los artículos deportivos, en un principio se hablaba de las camisetas proyectadas a la venta masiva, pero después se aclaró que también incluye las camisetas de los equipos de fútbol en este caso, que hay varios, conocemos a varios, bueno, que son muy populares, ¿cierto? Nada. Pero hay otros también, fíjate que hay algunos que tienen mensajes muy, muy escondidos. Hay una camiseta de fútbol que aparece aquí en la manga, que tiene un mensaje de un destilado, y así sucesivamente. Eso ya no lo van a poder realizar. Ahora, por eso también el reglamento y el inicio de esta norma tiene un tiempo prolongado para poder, seguramente también ahí debe haber habido una condición, ¿cierto? Respecto a contratos ya publicitarios que existen. Están firmados, claro, un año. Claro, exacto. Claro. ¿Ya? Bueno, claramente se prohíbe también cualquier forma de publicidad en actividades destinadas exclusivamente a menores de edad. Eso está absolutamente prohibido. Sí. Y también se prohíbe la publicidad de toda acción gráfica de estimulación del consumo de alcohol en bienes de uso público. O sea, ya ni en las carreteras, ni en las plazas, en ninguna parte va a poder existir publicidad respecto al alcohol. Excepto, la excepción es en los territorios, ¿cierto?, donde se generen estas rutas. Por ejemplo, el Valle del Elqui, rutas que son históricas, que tienen que ver con el comercio propio del territorio, puede ser la ruta del vino, ese tipo de situaciones donde sí va a poder haber señalización, pero no en las carreteras de los bienes de uso público. Por ejemplo, la ruta 5 Sur no debería haber ninguna publicidad de alcohol o de incitación al consumo de alcohol. Eso en respecto a lo que es la publicidad. El tercer punto, cuando hablamos de la prevención del consumo de alcohol menores, bueno, lo primero, los menores de 18 años no pueden entrar a ninguna discoteca cuando éstas se expendan bebidas alcohólicas, ¿ya? La ley anterior hablaba de 16 años, de los 16 para adelante. Hoy día se sube el rango hasta los 18 años para poder entrar a una discoteca. Deberá exhibirse cédula de identidad u otro documento de identificación siempre que se ingrese a cabaret, cantinas, bares, tabernas y discotecas. Esto es para todos. Esto, Rogi, es para todas las personas que van a ingresar a una discoteca, a una taberna, bueno... Pensemos que cabaret, taberna, son nombres antiguos que tiene la ley de alcoholes, que hoy día ustedes saben que es una discoteca, pero tiene patente de cabaret. Uno dice, oye, pero, ver, un cabaret. Pero, director, a ver, si yo voy a una discoteca, que no creo que ocurra, pero bueno, si yo voy a una discoteca, tengo que mostrar mi carnet de identidad, me lo van a pedir. Exacto. Le van a pero, pedir. A ver, yo entiendo que a los menores. Claro, lo que pasa es que la ley cambió y estamos tratando de entender el tema, digamos. Cuando una persona ingresaba a un local donde vendían alcohol o alguien iba a comer, específicamente cuando alguien iba a comprar alcohol, si el dueño o el que atendía tenía dudas de si la persona que iba a comprar era menor de edad, le pedía el carnet y con eso demostraba que era mayor de edad y por lo tanto le podía vender alcohol, ok. Ahora, ¿cualquier persona se le va a pedir carnet? Tiene que entrar con su carnet. Aunque sea como yo, digamos que evidentemente no tengo 13 años, 14 años, 15 años. Pero tiene que ingresar con su identidad. Eso es lo que va a establecer la norma hoy día. Pero fíjese, Hugo, que nosotros siempre, siempre queremos ponernos a la altura de países desarrollados, siempre queremos hablar de que queremos ser igual a tal o cual región. Y resulta que cuando implementamos estas políticas que ellos las implementan hace muchos años, de repente uno le suena como, oye, pero si mira, yo uso barba, tengo el pelo blanco...
No lo estoy describiendo a usted, pero. No, pero. Pero es obvio que yo tengo más de 18 años, pero también tengo que identificarme al ingresar. Y es más, también cuando yo quiera comprar en cualquier lugar bebidas alcohólicas, tengo que presentar mi identificación. Ya, a ver, y aquí, si yo voy a un supermercado y compro dos vinitos para el fin de semana, ¿en la caja me van a pedir el carnet? Sí, va a tener que presentar su carnet de identidad. Al igual como se hace en países desarrollados. Ejemplo, en Estados Unidos, usted va a tomar una cerveza y lo primero que hace el mesero les pide su identificación. Y usted se ve también a la para el caso también para el caso de servirse en un pub o en una comida. Voy a Tumbe y me sirvo un pescadito, ¿no es cierto? Cuando usted pide una bebida alcohólica, el mesero va a tener que decirle, el mesero va a tener, ¿me puede mostrar su identificación, por favor? Y va a tener que mostrarle eso. Vamos a tener que acostumbrarnos a hacer lo que hacen los países. Si queremos ser un país desarrollado alguna vez, tenemos que hacer lo que hacen los países desarrollados. Y esto lo hacen los países desarrollados. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad una vez de viajar afuera y me tocó, yo quería sentarme en un restaurante a comer, a tomar una cerveza, y tuve que mostrar mi pasaporte para que el mesero viera que yo era mayor de edad, independiente que se veía a lo lejos que yo era mayor. Claro, yo entiendo que se apunta más arriba, digamos, para proteger efectivamente a los menores, porque eventualmente uno mira a una persona y cree que es adulto, pero en realidad tiene, no sé, 16 años y no podemos equivocar, y por lo tanto la ley protege para arriba. Ya, ok. Le queda un punto, son cuatro. Le queda un punto, parece, ¿no? El último punto, sí, y brevemente, establece las sanciones. Yeah. Las sanciones, Hugo, sobre el incumplimiento en materia de etiquetado y publicidad, donde dice que la infracción a las normas sobre etiquetado serán sancionadas con multa entre 5 a 200 UTM. Yeah. Okay. Y el comiso de la bebida alcohólica, es decir, el retiro de la bebida alcohólica. Y la infracción a las normas de publicidad será sancionada con multa entre 20 a 200 UTA. Y ambas sanciones podrán imponerse dobladas en caso de reincidencia. Es decir, si hay reincidencia, vamos aumentando la cantidad. Se agudan las sanciones y cuando alguien comete una infracción va a ser mucho más gravoso el tema y va a ser más complicado. Ahora, mire lo que me preguntan. Y yo entiendo un poco para dónde va la pregunta. Me preguntan dos cosas. Uno, en Chile existe la, no sé cómo llamarlo, la costumbre, la tradición de estas famosas bodegas. Bueno, usted, director de Senda, de esa época, seguramente ha estudiado el fenómeno o lo han visto ustedes. Quedan poco ya. Las bodegas, en Pedro Valdivia, donde yo vivo, o te vivía, digamos, o en Higuera, en todos lados hay de estas famosas bodegas. Y adentro ahí están las personas que están ahí siempre, si uno los ve, están ahí siempre, todo el día. A ellos también se les va a pedir carnet de identidad, miren lo que me preguntan. En estricto rigor, la norma es para todos. Yeah. Debería exigirse claramente si esa persona no lo hace, se expone, ¿cierto?, a una sanción. O sea, es decir, si hay una fiscalización y hay personas consumiendo alcohol, puedan o no puedan estar dentro de ese local, y hay una fiscalización y las personas están sin su carnet de identidad, por ejemplo, es obvio que yo le vendí alcohol sin mostrarme su carnet de identidad, por lo tanto, también estoy incluyendo en una. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos un problema, que es el tema de la fiscalización. No lo voy a preguntar cuántos fiscalizadores tiene usted. ¿Para qué lo voy a preguntar eso? No, lo que pasa es que yo no fiscalizo. Pero sé que en general los servicios públicos tienen pocos fiscalizadores, salvo hoy la Seremi de Salud, que tiene 100, por razones obvias, digamos. Pero la Seremi de Salud antes también se quejaba de que tenía pocos fiscalizadores. Me acuerdo de la ley del tabaco, cuando se hicieron estos lugares especiales para fumadores, también había un problema en la fiscalización. Entonces, claro, nosotros cumplimos nuestro rol. Usted cumple su rol, saca la ley, nosotros cumplimos nuestro rol, la socializamos, pero alguien tiene que fiscalizar esto. Me preguntan lo otro. La ley, la respuesta ya está dada un poquito, pero me lo preguntan igual. La ley es para todos, por lo tanto, esto es para todos. Pequeños productores o grandes productores, me lo preguntan, por ejemplo, en el sector del Valle de Itata, un pequeño vitivinicultor que saca 100 botellitas su producción en el año y es gourmet, igual. Igual aplica, por lo tanto, igual va a tener que ir 0,5, a costo propio, colocarle la leyenda y todo el asunto. Es para todos igual. Entonces, hay mucha discusión, pero ayer, hay distintas visiones respecto a esto, pero lo importante aquí es la educación. Es como nosotros educamos a la ciudadanía a ir respetando esta norma, y esta norma debería permitirnos ir disminuyendo en algún sentido el consumo o el expendio de bebidas alcohólicas, principalmente a los menores de edad, que es una cosa.
y segundo, que las personas sean más responsables sí. cuando consumen alcohol. Sí, sí. Definitivamente eso, es educación. Por eso lo llamamos, porque nos interesa hacer educación sobre este tema. ¿Cuándo aplica la ley, director? Porque están preguntando, ¿cuándo aplica la ley? Esto es importante, de repente a veces es un poco hasta frustrante, pero tiene que ver con procesos legislativos. La ley se demoró 14 años en su tramitación, esta modificación a la ley de alcohol, ¿eh? Hay un año, el legislativo le instruye al ejecutivo con tiempo de un año para poder sacar el reglamento, y el reglamento comienza a regir después de 36 meses. Es decir, ¿por qué? Y por todo esto, porque hay que dar un proceso y un tiempo para ir adecuando todas estas modificaciones. Lo mismo que usted señalaba, como el pequeño vitivinicultor de vinos, sí, claro. El Valle Litata, por ejemplo, sí, tiene claro. que adecuarse sí. en el tiempo para poder cambiar las etiquetas, invertir, a lo mejor probablemente postular algún proyecto de etiquetado, no lo sé, para poder adecuarse a esto. Pero lo importante acá es que la gente tiene que empezar a sentir que tenemos que tener la responsabilidad y la cultura. Somos un país que siempre hemos dicho, somos un país que tiene una cultura etílica bastante marcada en el tiempo, pero lo que tenemos que hacer hoy día es educar principalmente a los menores, pero también hacerle un sentido a las personas adultas, a los que somos padres, la responsabilidad de poder ir inculcando esto también en nuestros niños, en nuestros hijos. O sea, es decir, si yo voy con mi hijo a un restaurante y me voy a tomar una cerveza, que mi hijo vea que yo efectivamente muestro mi identificación y que él no puede porque es menor de 18 años, por lo tanto eso también genera este proceso educativo que tenemos que generar con las nuevas generaciones. Eso es lo que buscamos. Esto es una gran... lo dijo por ahí un senador dentro de la, yo estuve escuchando la comisión cuando votó el Senado, y la verdad es que para algunos esto es histórico, o sea, 14 años para sacar esta modificación con muchos intereses de por medio, con lobbies de por medio, sí, seguro. No solamente de la industria menor, sino que de la gran industria del alcohol, pero hoy día se ha logrado generar esta modificación que nos va a permitir, ojalá, poder cambiar la conducta de las personas. Y claramente nosotros hacemos siempre los llamados a evitar, si ha consumido alcohol, evite conducir, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también lo que buscamos nosotros, como te decía, y vuelvo a recalcarlo, es la educación de la ciudadanía. Sí, el alcohol es una droga lícita, y por lo tanto hay que regular el consumo de la misma. Y en eso estamos, así que agradecemos a don Jorge Bastías, que muy claramente nos ha contado en qué consiste esta nueva ley de alcoholes, que empieza a aplicar en un tiempo más o menos un año, hay que escribir el reglamento, hay que otra cosa, en fin, pero ya la gente, para que esté en conocimiento, cuando vaya a comprar alcohol, aunque sea una cerveza a la esquina o sea en un gran supermercado, en una gran tienda, le van a pedir el carnet de identidad. Hay que acostumbrarse, porque el bien que estamos protegiendo es superior, y el bien es el de los menores que consumen demasiado alcohol, lamentablemente, en nuestro Chile querido y también aquí en la región del Biobío. Muchas gracias, don Jorge Bastía, director regional del Senda, muy gentil. Muchas gracias, Hugo. Saludos a toda la gente que está ahí trabajando con ustedes. Que esté muy bien. Adiós. Saludos. Dura la ley, ¿eh? Dura la ley, pero bueno, insisto que el bien superior protegido es lo que tenemos que cuidar. El consumo de alcohol en nuestros niños, no pueden los niños estar ingiriendo alcohol a los 12 años, 13 años. No puede ser, y pasa, y muchísimo. Entonces, ese es el bien que queremos proteger.